Bien, vamos a ver ahora cómo creamos una bandera sencilla con Inkscape. La bandera que vamos a crear va a ser precisamente esta, la del sol naciente de Japón. Para ello vamos a descargar una imagen de internet de tal bandera. Así que ya la he descargado. Vamos precisamente a descargas. Y esta es la bandera en cuestión. La arrastramos a la ventana de Inkscape. Y ahí tenemos la bandera como tal. Voy a pasar a pantalla completa con Shift más la tecla F11. Listo. 5 para pasar a lienzo que ocupe toda la altura de la ventana de Inkscape. Ahora vamos a abrir objetos. Ahí está. Y vamos a bloquear la imagen para que no podamos moverla accidentalmente o seleccionarla. Ahora vamos a pulsar la tecla B de burro para activar la herramienta Bezier. Pulsamos y pulsamos Control para que se cree una línea vertical completamente vertical u horizontal si fuese el caso. Luego Enter, F1 para pasar a modo selección directa. Vemos que la línea Bezier no tiene ningún contorno, ningún grosor, así es que vamos a ir a Control Shift Shift F para abrir la opción de relleno o color, y vamos a ir a estilo de trazo. Tiene que tener un trazo mínimo para que pueda ser visible nuestro contorno. Vamos a ponerle punto 3. Vamos a ver si luce. Ah, y otra cosa. El trazo que sea de color negro. Ahí está. Muy bien, ya tenemos una línea con un contorno perceptible. Enter. Muy bien. Ahora vamos a crear una serie de líneas radiales con esta, con copias en mosaico, para crear los rayos radiales que tiene la bandera del sol naciente. Veamos, estos serían los radios que tiene. ¿Sí? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rayos de color rojo y otros 16 de color blanco. O serían, si fuese un círculo, esto sería un diámetro, serían 8 diámetros rojos y 8 diámetros blancos. Muy bien, así que vamos a la opción edición y vamos a precisamente a la opción clonar y a la siguiente, que es crear clones en mosaico. Esta es nuestra opción. Muy bien, vamos a reiniciar. Muy bien. Ahora, mientras esté seleccionado el segmento, podremos aplicar el clonar dicha objeto. Vamos a ir a rotación y veamos. Un círculo perfecto tiene 360 grados de divisiones o partes iguales, y vemos que son 16 rayos rojos, radios rojos, suponiendo que cada radio es en el centro más angosto que en su extremo más alejado. Entonces serían 16 radios a 360 grados, que tiene una circunferencia entre 16, sería 22.5 grados, si no me equivoco. Pero como son el doble de radios, tanto rojos como blancos, serían 32. 360 grados entre 32, creo que nos va a dar la mitad. Esto es 11.25 grados. Ahora, el ángulo lo vamos a aplicar por fila o por columna. Da igual, pero sería cualquiera de los dos y no los dos.
En este caso vamos a elegir por columna. Columna se refiere a esto. Columna, columna, otra columna, otra columna, otra columna. Mientras que fila se refiere a esto. Una fila, otra fila, otra fila, otro renglón, otro renglón y otro renglón. Bien. Así que pongamos 11.25. Muy bien. Y en desplazamiento, para que no se desplacen por la cantidad de 1, vamos a poner 0. Y aquí, para no caer en un error, le vamos a poner punto 1. Muy bien. Ahora vamos a pulsar crear. Y listo. Ya podemos quitar esto. Tenemos nuestro conjunto de radios. Vamos a ver. Vamos a ampliar un poco. Vemos que tenemos dos radios. El original y el duplicado. El original está desfasado, así que lo vamos a recorrer levemente. Vaya, así. Muy bien. Hacemos un alejamiento. Ahora vamos a agrupar con las teclas Control G de todo el conjunto de radios para que sea un solo objeto. Muy bien. Ahora vamos a agregar un círculo F5 y nos apoyamos en esto, pulsamos control y tiramos hacia abajo para crear un círculo perfectamente cuadrado. Le quitamos el relleno pulsando aquí la X en colores. Listo. Muy bien. Ahora sí, F1 para seleccionar, quitamos. Vamos a ir a gotero con G para recoger el color rojo de la bandera. Ahora pulsamos la tecla F para fill o rellenar. Y vamos a rellenar precisamente cada áreas alternadas. Pero, bueno, sí, hagámoslo de una vez. Aquí, ahora pasemos a F1. Vemos que tiene un contorno negro. Vamos a pulsar Shift y la X para quitarle ese contorno negro al relleno. Eliminamos el relleno y de vuelta pulsamos F y rellenamos. Ahí está. Rellenamos de manera alternada para crear rayos rojos y blancos alternados. Ahí está. Este último, control Z, listo. Muy bien. Ahora pulsemos F5 para crear un círculo más o menos del tamaño del que tiene este. Vamos a ponernos más o menos el centro, tomando como referencia el diámetro vertical y el horizontal. Más o menos ahí sería su intersección. Pulso control y la tecla shift y arrastro para crear un círculo concéntrico a partir de más o menos ahí. F1 para arrastrar. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es eliminar la circunferencia. Ya no la ocupamos. Bien. Y vamos a seleccionar los puros radios rojos. Este. Con la tecla Shift. Luego este. Sigo manteniendo la tecla Shift pulsada y voy pulsando en cada radio de color rojo para ir sumando a la selección. Listo. Voy a agrupar con control G y muevo esto y ya puedo borrar el grupo de radios. Ahora este y este. Voy a seleccionar primero este y luego este. Voy a pulsar las teclas control shift A para alinear y con relación a qué voy a alinear los objetos, aquí lo defino.
Voy a alinearlos con el último seleccionado, que el último fue este, entonces el que se va a mover o alinear es este. Lo voy a alinear de manera centrado en horizontal y en vertical y queda perfectamente en su centro. ¿Listo? Ahí tenemos. Ahora podemos agrandar un poco más el grupo de radios usando Control y la tecla Shift para ampliarlo más o menos ahí. Listo. Ahora creamos un rectángulo F4. Lo vamos a crear y le vamos a quitar el relleno pulsando la X. Y vamos a pulsar Shift y un color oscuro para poder ver precisamente el rectángulo, sus bordes. Vamos a moverlo a la bandera para tomar un tamaño en referencia a la bandera que descargamos y lo vamos a estirar más o menos ahí. Ahora la pasamos aquí. Listo. Ya solamente nos resta decidir si queremos el rectángulo al centro de lo que vendría a ser el conjunto del sol y sus rayos rojos, o en algunas banderas vemos que está descentrado el sol y aparece más o menos cargado hacia un extremo. Digamos que este fuese el caso. Muy bien. Ahora pulsemos el grupo de radios y el círculo rojo y vamos a pulsar la tecla Control más. Ah, mentira, mentira, mentira. Ah, ahí está. Selecciono el grupo de radios nada más. Los voy a desagrupar pulsando la tecla Control Shift G. Listo. Y ahora voy a pulsar, que está todos los radios seleccionados, voy a pulsar el círculo también para que se seleccione. Y ahora sí voy a pulsar la tecla Control más y se hace un solo objeto. Esto es pulso la tecla F2 y vemos que precisamente es un solo objeto todo ya, no es un grupo. Ahora selecciono el rectángulo pulsando Shift y puedo elegir aplicar recorte. Y tenemos nuestra bandera del sol naciente a nuestra medida. Vamos a objetos. Y vemos que precisamente tiene un, ahí está, tiene un rectángulo de recorte. ¿Sí? Podemos eliminar o liberar el recorte y mover el rectángulo para que quede al centro, más o menos. Recordemos que podemos utilizar, seleccionar primero uno y luego el otro y luego la opción de alinear. Y elegir centrar con respecto al último. En este caso el último fue el sol. Y ya de nueva cuenta podemos aplicar, seleccionando los dos, aplicar recorte. Y tenemos nuestra bandera del sol naciente de manera centrada. Esta es la manera de hacer de una manera rápida y eficiente una bandera sencilla, simple, con Inkscape. Muy bien, por el momento es todo.